Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik besterik gabe mahaian guruari hasiera emango diogu. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidas Jan y Maya a la conferencia de hoy organizada por la Escuela de Empoderamiento del Servicio de Igualdad de Vitoria-Gasteiz. Hoy vamos a escuchar las conferencias de las dos compañeras presentes sobre feminismos periféricos, feminismos negros y feminismos diversos en el mundo islámico. Va a hablar primero Jan Roland da Cunha, que es licenciada en Filología Hispánica, máster en Igualdad y Género, doctora en estudios e investigaciones sobre las mujeres feministas y de género. Ha sido ganadora de algunos premios, pero ella dice que cómo se identifica como activista por los derechos humanos y el feminismo, que dice es la luz que le guía su activismo. Es senegalesa, donostiarra y aspirante a ciudadana del mundo. Tiene un largo recorrido de participación en movimientos sociales desde Senegal. Forma parte de la Asociación de Mujeres Garaipen en Guipúzcoa. A nivel laboral, su actividad gira en torno a la gestión de la diversidad cultural, la convivencia intercultural y la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en relación con la inmigración. Ha publicado algunos artículos sobre los procesos migratorios de las mujeres africanas que son de libre acceso en la red. Pues, Jan, tienes, dice, una media hora, 40 minutos. ¿Eh? Ah, la imagen, que necesitas la imagen, ¿no? Sí, ahora sí. Vale. Arratsaldeon, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Y quería empezar felicitando a todas las mujeres, todas las personas que han contribuido al gran éxito del 8 de marzo de este año, ¿no? Que ha sido desde luego histórico para todas. Hoy voy a ver este micro. Me estoy peleando con el micrófono. Vale. El tema de la mesa de conferencia, dentro de ese tema yo me voy a encargar, como ya lo habréis sospechado, de los feminismos negros y Maya de los feminismos en el mundo islámico. Es también un placer compartir la mesa con Maya, que es amiga de largo recorrido también, y conocer a Gladys hoy aquí. Y luego presento a Maya, que no le presento, pensaba que antes de que empezara su exposición. Sí. Igual te presento ya misma, ¿no? Sí, vale. Perdona. Vale, pues Maya Amrane también es argelina de origen y ciudadana del mundo. Es licenciada en periodismo, integrante de Munduko Emakumeak Babel. Ha realizado estudios doctorales en paz, conflictos y desarrollo y tiene estudios universitarios en mediación social y educación intercultural. Es especialista en mujer e islam. Vale, entonces sigo. Vale, esos son los contenidos que voy a abordar en esta media hora, a ver si me ajusto bien el tiempo y doy las ideas principales de esos aspectos. Voy a situar un poco la perspectiva de la intervención y luego hacer un breve recorrido sobre los orígenes y construcción de los feminismos negros, situar sus planteamientos políticos e hilar ya intentando aterrizar aquí en Euskal Herria los encuentros, los desencuentros y cómo podríamos hacer para articular un feminismo aquí más inclusivo. Bien, la perspectiva que desde donde un poco me voy a situar para compartir con vosotras y vosotras serán esos cinco elementos, ¿no? Quiero partir de ese reconocimiento de la desigualdad y subordinación universal de las mujeres, aunque evidentemente esa desigualdad tiene especificidades en cada contexto geográfico, sociales y culturales, ¿no? No es lo mismo, pues, en la desigualdad que puedan tener las mujeres aquí en Euskal Herria o en Senegal. Siempre hay especificidades debido al contexto. Y eso es importante situarlo.
y la violencia como máxima expresión de esta desigualdad de las mujeres a nivel del mundo. También quiero recalcar, dentro de este contexto global de desigualdad y subordinación de las mujeres, la organización social y política de las mujeres, ¿no? Para la vindicación de sus derechos. Eso es fundamental. En todos los contextos, las mujeres se organizan, las mujeres están luchando para cambiar sus condiciones de vida. También voy a partir de una perspectiva decolonial, que es fundamentalmente el cuestionamiento de las exclusiones generadas por las jerarquías, que sean empíricas, que sean epistemológicas, que sean raciales, de género, y esa voluntad de los pueblos que han sido, digamos, colocados en la periferia, de traer nuevas narrativas sobre sus propias vidas, sus historias, y recolocar un poco el equilibrio en ese contexto. Y esto me lleva a la relación de centro-periferia. De hecho, el título de la mesa redonda es Feminismos periféricos, y eso es también un invito más bien, ¿no?, a un replanteamiento de toda esa relación de centro-periferia, porque estamos un poco cultivando la misma relación o la misma práctica que los hombres han hecho con las mujeres. Los hombres son el centro y las mujeres la periferia. ¿Y ahora qué hacemos dentro del feminismo? El título, feminismos periféricos, feminismos negros y feminismos en el mundo islámico. La periferia somos nosotras, el centro vosotras. Entonces, estamos replicando la misma relación de poder, de jerarquía dentro de esto. Yo creo que eso también lo tenemos que repensar. Si queremos construir juntas, vamos a intentar avanzar hacia una relación mucho más igualitaria. Y en eso también quiero reivindicar esa periferia también, porque los márgenes no son solo un lugar de privación, los márgenes también son un lugar de resistencia. Bien, voy a situar rápidamente un poco los orígenes de los feminismos negros, empezando por el Black Feminism. Voy a hacer como un viaje así de Estados Unidos a Reino Unido y aterrizar en África, ¿no?, sobre esos feminismos negros. El Black Feminism nació en un contexto de varios movimientos, ¿no? Había ahí una tensión, confluencia y tensión de varios movimientos. El movimiento abolicionista y el movimiento feminista del sufragismo en este momento que coincidieron, ¿no? Entonces, las mujeres negras, ¿qué pasaba? Participaban tanto en uno como en otro, pero al final su realidad como mujeres negras no estaba tenida en cuenta. Y la misma pauta se repite luego dentro del movimiento por la lucha de los derechos civiles y también en la tercera ola del feminismo, ¿no? Entonces, las mujeres negras siempre se veían, las afroamericanas en este caso, se veían siempre como expulsadas de los movimientos, porque a nivel del feminismo el sujeto era la feminista blanca de clase media alta y para nada se tenía en cuenta la realidad de las mujeres negras, ¿no? ¿Y qué tenemos en los movimientos de los derechos civiles? Pues estaban centrados en los hombres negros, eran los que llevaban la batuta. Al final, las mujeres negras, participando en los dos movimientos o en todos esos movimientos, veían que siempre su realidad no estaba recogida, ni su experiencia, ni sus preocupaciones, porque uno centraba su teoría en las mujeres blancas y del otro lado estaba centrado sobre los hombres negros. Entonces, ¿qué les pasa? Pues les quedaba a ella pues levantarse y buscar un espacio propio, construir un espacio donde ellas se van a estar en el centro. Volvemos al centro, ¿no? Que aquí al final, para que construir puntos de vista autoconstruidos, puntos de vista que parten de la experiencia propia y de las realidades vitales de las mujeres, tenían que partir de ellas mismas. Construir una nueva epistemología que recoge y que reconoce, que valora las experiencias de las mujeres negras. De ahí es un poco cómo nace el feminismo negro, apartándose, digamos, tanto del feminismo hegemónico en ese momento en Estados Unidos, porque no recogía fundamentalmente las preocupaciones de las mujeres negras. Y ellas situaban el epicentro de su opresión en el racismo. Y las blancas no querían saber nada de racismo, porque no era su problema, no lo vivían, además no consideraban que fuera importante para situarlo en la experiencia de las mujeres. Entonces, solo se recogía en la teoría las experiencias de las mujeres blancas. Pero las negras dicen, el epicentro de nuestra opresión es el racismo, no la discriminación de género.
Y ahí es donde sitúan fundamentalmente la teoría. Desde ahí se empieza a construir esa teoría del Black Feminism y recoge toda la historia de esclavitud que han vivido. Eso hay que tenerlo en cuenta también, porque esas mujeres son descendientes de esclavos y han pasado siglos de esclavitud, luego décadas de discriminación racial, discriminación social, en todos los aspectos. Y esto es lo que conforma al final su identidad y sus luchas. Y si un feminismo que no tiene en cuenta esto, pues no tiene sentido para ellas, porque el feminismo está para la liberación de las mujeres. Y si el nudo de su liberación está en esos aspectos que no se tienen en cuenta, entonces no les sirve. Entonces ellas se levantaron, tomaron la palabra y construyeron un feminismo que recogía su experiencia. Entonces yo creo que eso es el punto que interesa, ¿no? El feminismo tiene que ser encarnado en mujeres reales. Entonces, ellas al final desarrollan toda esa teoría que nos ha llevado hoy en día aquí, está muy de moda la teoría interseccional, que recoge un poco, las afroamericanas decían que no se puede hablar solo de la discriminación patriarcal en general, pero que hay otros ejes de opresión que son fundamentales en su vida. Y ellas situaban fundamentalmente el racismo, ¿no?, como epicentro. Pero recogían otras también, otros ejes de opresión que estaban presentes. Patricia Hill Collins hablaba, lo teorizó como la matriz de dominación. Y luego fue Kimberly Crenshaw quien puso el nombre de interseccionalidad, bueno, bastante reciente, en 1989, que fue cuando se puso el nombre, ¿no? Pero ya, digamos, la teoría en sí, el ver que la opresión de las mujeres viene conformada por diferentes ejes que están interrelacionados y no se pueden separar. Esto es lo que teorizaba. Evidentemente, el feminismo socialista ya había intentado incorporar la clase a la realidad, a la opresión de las mujeres, ¿no?, en su análisis, pero ellas la llevan, digamos, ampliando, poniendo el tema de la raza en el centro y ampliando esas categorías. Entonces, lo que hacen fundamentalmente es dar a las mujeres afroamericanas imágenes donde se puedan ver reflejadas, construir referentes positivas para estas mujeres y desde ahí otros puntos de vista sobre su realidad para inspirar a otras mujeres y articular a todas las mujeres. Yo creo que aquí, y luego se ha ido el movimiento ampliando, ¿no?, que se sumaron mujeres autóctonas indias de Estados Unidos, mujeres inmigrantes, mujeres chicanos, y se fue conformando como un movimiento que llamaron al final mujeres de color. Entonces, se va ampliando el movimiento, porque muchas mujeres ya se dieron cuenta de que, esta teoría en concreto responde mejor a nuestras experiencias vitales que lo que plantea el feminismo blanco hegemónico en este momento en Estados Unidos. Bien, el segundo punto sería llevarnos al feminismo postcolonial. La postcolonialidad en este contexto no se refiere tanto a un tiempo que marca el fin de la colonización. Yo creo que nadie se cree que la colonización haya acabado, así que de hecho esta ahora coge muchas otras formas más sofisticadas y a veces, pero la colonización está ahí. Las que venimos del otro lado tenemos muy claro que el neocolonialismo está aquí y está haciendo mucho daño a las mujeres. Entonces, la perspectiva postcolonial aquí también recoge más un poco ese cuestionamiento del legado, de los legados de la colonización, todo el conocimiento que se ha construido sobre los pueblos colonizados, pero cuestionarlo y construir nuevas narrativas positivas sobre los pueblos colonizados y construir también alternativas que, para recuperar la autonomía, la autoestima y el reconocimiento de esos pueblos. Bien, entonces el feminismo afroamericano, al integrar el tema del racismo en la teoría feminista, abre paso, ¿no?, como a otras mujeres que se sienten en esto. Entonces, las británicas, ya sabéis muy bien la conexión entre Estados Unidos y Reino Unido, entonces ellas vieron también que esta teoría que están desarrollando las afroamericanas y al final lo que ellas llamaron mujeres de color, porque al final se fue ampliando todas las mujeres que no se sentían identificadas por el feminismo blanco y hegemónico, ellas recogieron esta teoría situando también el racismo como un punto muy importante en su situación en Reino Unido. Ahora ya estamos ya en Reino Unido. Y aquí son mujeres
muy diversas también. Entonces, ellas recogen el racismo, pero frente al discurso de esclavitud, las vivencias de esclavitud que eran fundamentales para las afroamericanas, ellas llevan la situación a las migraciones, los desplazamientos y las políticas neoliberales, el colonialismo y el imperialismo, porque esa es su realidad. Ellas no son mujeres con un pasado de esclavitud, entonces la esclavitud aquí no es un punto fundamental en sus aspectos. Pero el racismo sí, porque son mujeres que vienen de colonias. Y son mujeres muy diversas, por eso pongo aquí que la negritud en este contexto es una categoría política, no es porque sean mujeres negras como yo, porque había mujeres de Asia, mujeres del Caribe, mujeres que venían de África y mujeres que habían nacido en Reino Unido, pero en general todas tenían esta historia de colonización y eso era lo que las articulaba, ¿no? Entonces ahí. Y la mayoría que desarrollaron la teoría eran mujeres también que provenían evidentemente de este grupo y que estaban conectadas con la New Left en Reino Unido. Bien, aquí recojo un poco los ejes en los que ha girado, digamos, la teoría postcolonial. Recogen lo que las afroamericanas ya habían articulado, ampliándolo con el imperialismo, las migraciones y el colonialismo. Porque en este momento ellas, esas son, digamos, las características también de su opresión, que vienen, son personas, mujeres que vienen de entornos de países descolonizados, bueno, que están en procesos de descolonización y otras han nacido en Reino Unido, pero sus referentes vienen también, tienen en su historia como personas etiquetadas como personas colonizadas. Entonces, eso es fundamental para su teoría. Entonces, yo creo que como vamos viendo este proceso, la teoría feminista va recogiendo las realidades, las necesidades concretas de mujeres concretas y vamos ampliando esta teoría para hacerla mucho más inclusiva. ¿Sí? Si al principio el feminismo como teoría política nace más bien construida por mujeres blancas de clase media alta que pusieron sus situaciones como la situación de las mujeres, las otras van entrando y ampliando esa teoría y incorporando otros ejes de presión que son las fundamentales en su realidad. Bien, ahora llegamos a África. Vale, en África, ¿qué tenemos? ¿No? También en ese entorno, en África también se recoge todo ese pensamiento post-decolonial que va a trabajar, porque es importante situar también que todo el pensamiento descolonial, todo el pensamiento postcolonial es un fenómeno muy ligado a la propia colonización, desde el principio, que la gente no es que se hayan quedado un poco ahí sin darse cuenta de que estaban colonizados o no estaban elaborando estrategias para la soberanía de sus países. Entonces ha sido siempre concomitante. Lo que pasa es que hasta los años 60 en general, que la mayoría de los países ha accedido a la independencia, no habían tenido la fuerza, ¿no?, de poder llegar a esto. Pero sí había todo ya un pensamiento construido sobre cómo descolonizar los países, cómo recoger, digamos, recuperar la identidad, la autoestima de los pueblos colonizados, porque no podemos perder de vista que toda la narrativa colonial era de deshumanización de las personas colonizadas. Primero, deshumanizo para poder explotar, para poder avasallar. Si digo que no son persona, entonces estoy como legitimada para oprimir a esas personas. Entonces, siempre las historias de opresión vienen de ahí. Hay que decir que ese colectivo oprimido es menos persona, de alguna forma, para poder oprimirlo. Y eso se repite con muchas minorías. Bien, entonces en África se recogen también todo ese pensamiento que está. Y la emergencia, digamos, el punto ahí de inflexión lo marca el diseño de las mujeres proclamado por las Naciones Unidas, 1975-1985, y ahí un poco más como cuando se empieza a articular la teoría. Eso no significa que antes las mujeres no estuvieran organizadas. Hablo más de una articulación teórica en ese aspecto, porque tener en cuenta también que en África, en esos momentos, había muy pocas mujeres que habían accedido a estudios superiores. Eso también hay que tenerlo en cuenta. La práctica feminista estaba, pero como teoría articulada, escrita, pues menos. Bien,
Entonces, las africanas, ¿con qué se encuentran, no? Que recogen todas esas ideas de descolonización. El feminismo lo ven como un movimiento de liberación, pero bueno, hay ahí también una relación ambivalente, ¿no? Algunas la veían, sospechaban de que fuera otra de las políticas imperialistas de Occidente, ¿no? Entonces, como que con cierta reticencia. Otras decían, no, que también, si es un movimiento de liberación de las mujeres, también vale para nosotras. Otras decían, bueno, también vale para nosotros, pero hay que adaptarlo a lo que la realidad africana. Entonces, yo creo que al final se ha ido construyendo, digamos, un feminismo aterrizado al contexto africano y donde se pone el foco. Y intentar alejarse, digamos, de hacer calco de tanto la teoría como la práctica occidental en África. Y ahí sí que se han hecho bastantes avances de situar los problemas, las realidades de las mujeres africanas y articular la teoría en este aspecto. Y uno de esos aspectos ha sido fundamentalmente la articulación entre las académicas y el movimiento activista, ¿no? De hecho, en África habla mucho de la intelectualidad activista, ¿no? De que las mujeres que están en las academias tienen que bajar y comprometerse con las luchas de las mujeres que están en las organizaciones y que no se queden ahí en las torres de marfiles de las universidades. Y eso también requiere desafiar los cánones académicos, porque requiere de involucrarse en la lucha de las mujeres. Bien, entonces, en África esos son los ejes en que se está trabajando fundamentalmente. Como veis, el racismo desaparece aquí, no porque no haya racismo en algunos países de África, por ejemplo, la parte del sur, Sudáfrica, Zimbabue, esos países donde ha habido apartheid, entonces sí que hay, pero en general, yo si estoy en Senegal, pues el racismo no es mi preocupación, porque soy negra ahí dentro de miles de negras. Eso no es el punto de opresión, será otro. Si estoy aquí, pues ya es otro tema. Entonces, por eso el racismo desaparece de este esquema en África. Pero sí que sitúan mucho el punto en el imperialismo, la neocolonización y el capitalismo neoliberal. Porque los problemas a los que se enfrentan las mujeres africanas de acaparamiento de la tierra, de explotación de los recursos fomentados por diferentes empresas y que provocan guerras en el continente, esos son los problemas reales de las mujeres en África. Entonces, sitúan ahí sus cuestiones prioritarias en esos ámbitos. Bien, para hacer un resumen así un poco de los planteamientos, gracias, de los feminismos negros, voy a situar un poco estos cinco aspectos, ¿no? Lo primero, en torno a la Hood Story. La Hood Story es, las inglesas hacen un juego ahí de palabras entre history y Hood Story, refiriéndose al pronombre de his, que es de él, y her, ella. Entonces, ellas hablan de la historia de las mujeres, por eso la llaman her story. Cómo las mujeres negras van a construir su propia historia, una historia que recoge y reconoce las experiencias, las estrategias que están desarrollando las mujeres negras para combatir el racismo, diferentes tipos de discriminación, ¿no? Y resignificar también esas imágenes, porque las mujeres negras siempre han visto descritas, siempre se han construido muchísimos estereotipos sobre las mujeres negras. Entonces, no tenían referentes positivos. Había primero que deconstruir todos los estereotipos negativos y luego construir otras narrativas positivas sobre las mujeres negras para que ellas se reflejaran, se vieran como referentes, pudieran construir su autoestima y construir también una teoría articulada y fundamentada en su propia historia vital. Entonces, esto era un punto fundamental, la historia de las mujeres negras desde un punto de vista autoconstruido, ellas mismas. Bien, también insisten en que todo el diseño, el desarrollo de políticas tiene que estar basado en intereses concretos, basados sobre la autonomía, la cultura, la geografía, la historia. No podemos decir una teoría feminista para las mujeres en general. La teoría feminista tiene que estar aterrizada, teniendo en cuenta el contexto local,
tener en cuenta mujeres concretas, dónde se va a llevar esas políticas. Entonces, las políticas que me sirven para las mujeres vascas no me van a servir para las mujeres senegalesas, no me van a servir. Entonces, esa teoría tiene que estar aterrizada en lo local, se tiene que construir desde la realidad de ahí, desde la cultura de ahí, desde las relaciones sociales que marcan ahí, las relaciones económicas, en este contexto en concreto. El contexto es fundamental. Evidentemente, es un feminismo que gira mucho en torno a la interseccionalidad, que las mujeres no podemos centrar nuestra teoría, no se puede centrar la teoría feminista solo en la opresión de género. La opresión de género, a veces, para algunas mujeres, en contextos concretos, siempre vuelvo al contexto, no es el eje de opresión central. Entonces, tiene que ver todos los ejes de opresión que condicionan la vida de las mujeres y en este contexto ver el que más oprime a las mujeres. Esto es fundamental. También reivindican un feminismo consciente de las relaciones internacionales de poder. Que lo queramos o no, aquí el mundo está dividido en norte y sur. Hay países que llaman desarrollados, aunque esto también habrá que verlo, y otros que llaman en vías de desarrollo o subdesarrollados, o como los llaman, ¿no? Y que hay unas relaciones de poder concreto. Unos mandan a otros, para hablar rápido, ¿no? Entonces, esto las feministas no lo podemos ignorar, porque las políticas, el poder que tienen los países llamados desarrollados, afecta la vida de las mujeres en los países del sur. Y esto no lo podemos evitarlo. Y esto también sitúa a las feministas del norte en una situación de privilegio y se benefician de esas relaciones. Y esto también hay que ponerlo en la mesa. Y evidentemente es un feminismo que cuestiona, digamos, todas esas perspectivas que colocan a las mujeres del sur, las mujeres del tercer mundo, las mujeres migradas, siempre en la periferia y en los márgenes. Las sitúa, las describe como mujeres sin capacidad de articulación social ni política. Mujeres como que no están resistiendo, mujeres que no tienen capacidad de transformación. Bien. Un poco para ir ya buscando hilos de hacer, yo creo que a pesar de las críticas también hay muchos puntos de encuentros, ¿no?, entre los feminismos negros y los feminismos de Occidente, ¿no?, para hablar así. El punto de resistencia, como desde donde se fundamenta y se articula los feminismos en general, la lucha contra la opresión patriarcal, y también ese deseo de construir un movimiento ahí de solidaridad, de colaboración entre las mujeres, ¿no?, que es importante. También la construcción de un feminismo fuerte para poder influir a nivel global, ahí construir agendas compartidas de las mujeres a nivel global y poder hacer presión, ¿no?, en las organizaciones, digamos, de las Naciones Unidas. Luego también la promoción de espacios compartidos de encuentro, de intercambio, para ir intercambiando estrategias, formas de hacer, que unas podemos, bueno, conocer e intentar replicar, adaptándolas evidentemente al contexto. Los puntos de desencuentro, pues, son estos. A veces hay esa tendencia del feminismo blanco hegemónico de querer marcar la agenda, ¿no?, de que el conocimiento está aquí, desde un etnocentrismo muy marcado, de que aquí es donde se conoce lo que necesitan las mujeres, la agenda de liberación de las mujeres se va a marcar desde aquí. Entonces, estos son los puntos donde siempre hay desencuentro, ¿no?, y ese etnocentrismo de una teoría construida desde Occidente y se quiere que se aplique a todas las mujeres del mundo. Es que no sirve, porque los contextos son diferentes. Y luego también el tema del monopolio del conocimiento, porque como las grandes academias, la difusión del conocimiento está aquí, entonces al final tienen muchas más altavoces para difundir lo que se escribe desde aquí. Y eso también hace que al final se creen que eso, son el centro, y desde aquí es donde se marca todo, ¿no? El tema de la homogeneización de las mujeres del sur, en general las mujeres del tercer mundo, las mujeres, muchas veces, a veces ves análisis que dices, madre mía, ¿no?, que a veces que no se tiene en cuenta las grandes diversidades que existen entre las mujeres, porque solo se pone en un saco las mujeres del tercer mundo o las mujeres del sur, ¿no?, y así. Y también está esa actitud muchas veces que relacionada con todo lo demás, imperialista, que a veces dices, a ver, vamos a frenar un poco porque estás replicando. Occidente está acostumbrada a colonizar y las mujeres también han copiado o han interiorizado esas prácticas, ¿no?
Yo creo que son aspectos que tenemos que ir un poco trabajando conjuntamente, ¿no? Y luego está el tema de menosvalorar, de ignorar lo que están haciendo otras mujeres, y considerarlo como bien, muy bien, que intranscendente, ¿no? Que las estrategias que están llevando a cabo para confrontar el patriarcado, toda la violencia contra las mujeres, como que no son tan de reconocer como lo que están haciendo las mujeres occidentales. Entonces, ¿alguna propuesta un poco hacia dónde podríamos ir para construir, digamos, una articulación de un feminismo más inclusivo aquí mismo en Euskal Herria? Yo entiendo que podemos partir de esos tres ejes de conocernos. Primero, hay que acercarse a la gente y ver cuál es su realidad. Las mujeres migrantes que están aquí, cuáles son sus necesidades, cuáles son su realidad, a qué problemas se confrontan, conocer esto. Y las mujeres también, conocer las migradas, conocer también lo que un poco desde el feminismo vasco ya se ha articulado, cuáles son los ejes prioritarios de esta agenda. Entonces, ahí conocer. Y luego reconocerse. Reconocer y reconocerse, ¿no? Como iguales, como con capacidad de aportarnos unas a otras, porque de eso se trata. Si tú no me ves como igual, pues difícilmente vas a considerar como importante lo que cuento, porque no tengo credibilidad a tus ojos. Y eso es el tema, ¿no?, de la credibilidad. ¿Quién tiene credibilidad aquí? Y luego también de reconocer que las otras mujeres están enfrentando el patriarcado, están enfrentando la violencia, la opresión de las mujeres, que en todos los contextos las mujeres están luchando contra la violencia, contra el patriarcado en general. Y eso hay que reconocerlo a todas las mujeres, porque yo creo que si no partimos de reconocer que las demás también están elaborando estrategias de resistencia, de supervivencia, entonces no las vamos a considerar como igual. Yo creo que ahí son puntos que me parece que podríamos ir viendo, ¿no? Y luego tejer juntas. Una vez que nos hemos conocido, que nos hemos reconocido como iguales, ya ahí podemos plantearnos de tejer juntas. Y cuando hablamos de tejer, es una cosa lenta. Yo creo que, no sé si alguien ha visto a una mujer tejiendo, es una cosa lenta, de paciencia, de cocina, de, ¿no?, con cariño, poco a poco. No ahí en plan, ¿no? Yo creo que es importante que respetemos los tiempos, ahí la forma de hacer, de cuidarnos en este hacer, ¿no? Entonces, hago un poco un llamamiento en este sentido. Y recojo aquí un párrafo que me gusta mucho, porque también veo que estamos haciendo estos pasos aquí en Euskadi, en Euskal Herria en general, y que hay articulaciones, se está trabajando, entonces yo creo que estamos en el camino, ¿no?, en el buen camino. Lo leo. Nos reconocemos diversas y a su vez desiguales en condiciones de derechos. Apostamos por modelos de convivencia y reconocimiento mutuo, sensibles a las nuevas y múltiples diversidades, origen, lengua, diversidad funcional, identidad sexual, religión, práctica cultural, de una Euskal Herria culturalmente diversa, laica y solidaria. Para ello, reivindicamos el diálogo, la creación de relaciones de cuidado, el aprendizaje, la confianza y el respeto mutuo, como estrategias para crear vínculos y construir alternativas a los múltiples sistemas neoliberal, capitalista, racista, clasista, capacitista y heteropatriarcal. Y yo creo que esto es un ejemplo, ¿no?, de esa construcción, de esa articulación que se está haciendo. Eso era el, ¿cómo se llama?, el comunicado de la Mundo Marcha en 2015. Entonces, tenemos un ejemplo de una práctica ahí de aunar, de que todas las mujeres estemos reconocidas y que se nos reconozca como ciudadanas de este país. ¿Por qué lo somos? Y que aquí estamos y ya no, muchas no van a volver. Yo, por ejemplo, yo ya soy vasca, eso ya no hay vuelta atrás. Entonces, habrá que contar conmigo. Bien, esta es una cita que me gusta mucho de una feminista negra, brasileira, afrodescendiente, y dice esto. El poeta negro M.C.Zer dice que las dos maneras de perderse son por segregación, siendo encuadrado en la particularidad, o por dilución en el universal. La utopía que hoy perseguimos consiste en buscar un atajo entre una negritud reductora de la dimensión humana y la universalidad occidental hegemónica que anula la diversidad. Ser negro sin ser solamente negro. Ser mujer sin ser solamente mujer. Ser mujer negra
sin ser solamente mujer negra. Lograr la igualdad de derechos es convertirse en un ser humano pleno y lleno de posibilidades y oportunidades, más allá de su condición de raza y de género. Ese es el sentido final de esta lucha. Miesker. Eskerrik asko, Jan, Olan. Bueno, pues nos has dejado ahí muchos, has compartido muchas cosas interesantes que seguramente luego vamos a tener la oportunidad de debatir, de hacer preguntas. Ahora, si quieres, Maya, pues te damos la palabra sin más. Bueno, arratsaldeon, buenas tardes a todas y a todos y gracias eskerrik asko por estar aquí y por escucharnos. Bien, mi ponencia va a ir de otra cosa, bastante diferente, no por las preocupaciones, sino por el nivel de trabajo. Antes sí que me gustaría, bueno, hacer un pequeño apunte, que comparto la observación que ha hecho Jean sobre la utilización de la palabra feminismo, del término feminismos periféricos, aunque sí creo que hay una relación de hecho, es decir, de centro a periferia, efectivamente, de hecho es lo que tenemos. Otra cosa es que, como sabemos que el lenguaje es performativo, la performatividad del lenguaje, el lenguaje crea realidad también, entonces quizá tenemos que tener cuidado a la hora de utilizar ciertos términos que nos pueden llevar a o reforzar ciertas ideas y ciertos pensamientos. Bueno, dicho esto, pues yo estoy inmensamente agradecida a la organización de la charla de hoy, del encuentro de hoy, y agradecida a que nos den también la palabra, porque una de las cosas que sí que reivindicamos es poder hablar en primera persona. Y eso muchas veces, tanto las personas, las mujeres negras como las mujeres musulmanas, se habla mucho en nuestro nombre, se defienden nuestros derechos, pero se nos dejan muy pocos espacios para hablar directamente. Entonces, aquí sí que, bueno, yo insisto en que agradezco y mucho la organización de este encuentro. Bien, entonces, como he dicho antes, mi ponencia, bueno, va a ser más un diálogo interno, es decir, a nivel de qué tenemos las mujeres musulmanas, cómo trabajamos internamente para lograr nuestros derechos, todo el tema un poco de las relaciones con los feminismos, con otros tipos de feminismos, con el feminismo mayoritario, dominante, hegemónico, con el sistema de blanquitud. Bueno, todo esto lo dejamos para el debate. Y cuando hablo de blanquitud aquí no me refiero a la suma de personas blancas, porque yo soy una persona blanca, pero yo no formo parte de la blanquitud. La blanquitud es un sistema. Es un sistema de creencias, un sistema de valores, un sistema de instituciones, de conocimiento, según los cuales se cree en la superioridad de lo blanco occidental sobre todo lo demás. La superioridad de lo blanco occidental, de los valores occidentales, de todo lo que se hace en Occidente, de la forma de ser occidental, de la forma de hacer occidental, de los productos occidentales, todo esto es superior a todo lo demás. Y son creencias que están muy, muy interiorizadas y arraigadas en todas partes, incluso en nuestros países, ¿sí? Entonces tenemos que hacer también un trabajo de deconstrucción, de concienciación y de deconstrucción muy profundo para quitarnos todas estas ideas de la cabeza, todos y todas. Aquí yo, Jean, o sea, y esto lo hablamos ella y yo, o sea, a veces también hay cosas de las que no somos conscientes y entonces pues poco a poco ir este trabajo de tejer, ir deconstruyendo poquito a poco. Entonces, bueno, eso era un poquito mi pequeño paréntesis y yo, como he dicho, voy a hablar de más bien de algo más interno al mundo
islámico, entendiendo el mundo islámico no como mundo geográfico islámico, sino como el mundo en el que evolucionan las personas musulmanas, que puede ser en Occidente, que puede ser en África, que puede ser en Oriente, etc. Bien, lo que me gustaría decir al principio es que, bueno, en nuestros países tenemos a diferentes tipos de movimientos que trabajan por la igualdad, que trabajan por los derechos de las mujeres. Hay movimientos de mujeres sin más que se llaman movimientos de mujeres. Hay movimientos que se reivindican del feminismo, que se llaman movimientos feministas. Algunos movimientos hablan simplemente de movimiento de mujer, porque la palabra feminismo en muchos países todavía no tiene mala prensa, o sea, hay prejuicios hacia esta palabra. Entonces, hay personas que directamente rechazan el uso de esta palabra. Otras personas no la rechazan a nivel individual, pero evitan utilizarla en el espacio público de manera estratégica para poder tener entrada, porque se sabe que hay rechazo por esta palabra. Y bueno, esto tiene también sus raíces históricas, el por qué hay rechazo hacia esta palabra. Muy brevemente, simplemente por el papel que ha jugado el feminismo occidental en apoyar las colonizaciones en nuestros países, ¿sí? Es decir, que se ha vendido, vamos a decir, la empresa colonial ha vendido a los movimientos feministas en Occidente de que iban a liberar a las mujeres de los países que se iba a colonizar. Y claro, las feministas occidentales han apoyado este movimiento, y en realidad, bueno, el resultado no ha sido que se hayan liberado a las mujeres en los países colonizados. Pero bueno, ahora sí que se tiene esta percepción de que el feminismo es el cómplice de Occidente, y el feminismo en muchos países islámicos o de mayoría islámica se percibe al feminismo como una herramienta del neocolonialismo, ¿sí? Porque hay detrás toda una historia. Por lo tanto, digo que hay movimientos que prefieren no utilizar la palabra feminismo, y hay otros movimientos que sí que utilizan el término feminismo. A veces oímos hablar de feminismo árabe, a veces oímos hablar de feminismo islámico, a veces oímos hablar de feminismo musulmán. Bueno, podemos intentar distinguir un poco entre todos estos términos. Pues el feminismo árabe es el feminismo que se da en los países árabes, ¿vale? Y los países árabes no son la mayoría de los países islámicos. La mayoría dentro del mundo islámico, la mayoría de la población musulmana se encuentra fuera de la esfera árabe. Están en Indonesia, Malasia, Pakistán, la India, etcétera. Entonces, hablar de feminismo árabe es el feminismo que se reconoce como feminismo en países árabes, ¿vale? Ahora oímos hablar a veces de feminismo musulmán. Desde mi punto de vista, pues eso es equivocado, porque bueno, musulmán, se habla de musulmán de las personas y no tanto de los movimientos, etcétera. Pero bueno, se habla de feminismo musulmán y en general se suele referir al feminismo llevado por mujeres musulmanas. Estas mujeres musulmanas pueden ser laicas y trabajar desde parámetros de feminismo occidental laico, o pueden ser musulmanas que trabajan desde la propia religión, ¿vale? Y ahí aterrizamos en la propuesta de feminismo islámico, que es el feminismo que sí que se reivindica como feminismo, y a la vez que reivindica que la fuente de su trabajo es la propia religión, es el Islam, que no hay desconexión con el Islam, ¿vale? Y es un poco la propuesta que voy a explicar hoy. No sé si ha quedado claro, un poco de lío, ¿no?, con tanta terminología, pero bueno, no es lo más importante, vamos a centrarnos en el feminismo islámico, ¿vale? Vale. Antes de empezar con esto, me gustaría volver a la historia y viajar 14 siglos antes. Cuando llega el Islam a la península arábica,
Pues la situación es, de la sociedad en general, es bastante penosa. Es una sociedad clasista, es una sociedad muy violenta, es una sociedad muy patriarcal y muy discriminatoria con las mujeres. Las mujeres no se las consideraba como seres humanos. Las niñas se enterraban nada más nacer. Solo se quedaban con el número mínimo de mujeres, de niñas, para asegurar la supervivencia de la especie, pero el resto se las enterraban vivas. Las mujeres, como he dicho, pues sí, se consideraban que las mujeres no eran seres humanos, ¿eh? Se vendían, se compraban, se heredaban de padre a hijo. El padre que estaba casado con varias mujeres, porque la poligamia no es una práctica que ha traído el Islam, sino que es una práctica preislámica y que se daba en muchísimas otras zonas del mundo fuera de la península arábica. Pues el hombre casado con varias mujeres, cuando moría, pues las mujeres pasaban a formar parte de la herencia que pasaba al hijo, al hijo mayor de este hombre. Entonces se heredaban como mercancías, etcétera, etcétera. Viene el Islam y empieza a introducir cambios, ¿sí?, en la situación del ser humano en general y de las mujeres en particular. Digo en particular porque es lo que nos interesa hoy. Entonces, lo primero, la mujer es un ser humano, es decir, las declaraciones del Corán a este respecto son categóricas. Las mujeres, bueno, se establece también la capacidad jurídica de las mujeres. Las mujeres son sujetos jurídicos también, capaces de firmar contratos, de tener un trabajo remunerado. Se establece la obligación de la educación, sí, para hombres y para mujeres. O sea, las mujeres también, en el Islam hay que entender que la educación no es un derecho, la educación es una obligación, ¿sí? Cuesta creerlo hoy en día cuando vemos los niveles de analfabetismo que hay en el mundo islámico, porque bueno, ha habido una involución histórica, pero en su momento se establece la educación como obligación. Porque, entre otras cosas, porque cada persona debería ser capaz de leer el Corán ella misma directamente, sin que haya intermediarios, leerlo y entenderlo. Porque, bueno, como vemos hoy, los intermediarios, ya hemos visto el resultado de los intermediarios en las interpretaciones, el daño que han hecho a la religión y el daño que han hecho a la sociedad. Vale. Las mujeres tienen la posibilidad de elegir su esposo o rechazar una opción de matrimonio, también de proponer el matrimonio. Luego no se las puede obligar a casarse. Las mujeres tienen acceso a la herencia. Todo esto son derechos nuevos, ¿eh?, que establece el Islam. Tienen derecho de pedir el divorcio. Tiene el derecho de gozar de una sexualidad placentera, y si no están satisfechas sexualmente pueden pedir el divorcio o la disolución del matrimonio por esta razón. Entonces hay muchas cosas, ¿eh?, que se establecen en este momento. Bien, hoy en día tanto las mujeres que trabajan por los derechos de las mujeres y la igualdad en el mundo islámico, que no se reivindican como feministas, como aquellas que se reivindican como feministas islámicas, lo que dicen, si en el siglo VII después de Cristo, que cuando apareció el Islam, se establecen todos estos derechos para las mujeres, ¿cómo se puede explicar que hoy se pueda justificar la situación de las mujeres musulmanas desde fuentes religiosas? Ahí hay algo que no cuadra, ¿vale? Entonces, esa es la primera pregunta que se hacen. La segunda, el segundo elemento de su planteamiento en este movimiento del feminismo islámico, dicen, todos estos derechos no constituyen el horizonte, sino constituyen el punto de partida. Es decir, que tenemos que partir de esta situación e ir más allá. ¿Por qué? Porque el Islam ha dejado claro hace 14 siglos su carácter de religión dinámica. De religión dinámica,
a través de un mecanismo que ha establecido hace 14 siglos que se llama el ijtihad, ¿vale? El ijtihad, ¿qué quiere decir en árabe? Es una palabra que tiene la misma raíz que jihad. Ijtihad, jihad, de la misma familia. Luego abriré en paréntesis con el término de jihad. Ijtihad quiere decir esfuerzo intelectual de adaptación de las orientaciones religiosas, de los preceptos y de las normas de acuerdo a la evolución de una sociedad, evolución histórica, de acuerdo a cambios históricos, de acuerdo a cambios sociales, de acuerdo a cambios culturales, de acuerdo también a diferencias geográficas, porque lo que puede valer en Arabia no lo podemos trasladar tal cual al Polo Norte, ¿sí? Tanto por condiciones climáticas como por condiciones de horarios cuando se trata de hacer el ayuno, ¿sí? Es un ejemplo. Hacer el ayuno en verano en una zona de los polos conlleva estar ayunando durante 22 horas y eso no es humano. Entonces, alguna adaptación tenemos que hacer, ¿vale? Eso es un pequeño ejemplo de la adaptación o de la necesidad de adaptación a nivel geográfico, pero no solo a nivel geográfico, sino también a nivel de evolución histórica. Una cosa de hace 14 siglos no puede valer para ahora. ¿Por qué? Porque las circunstancias, el contexto ha cambiado. Y lo que hace 14 siglos buscaba responder a una situación desde una perspectiva de igualdad y de emancipación del ser humano, es posible que después esta misma respuesta, si la aplicamos 14 siglos después, produzca lo contrario. Es decir, en vez de producir igualdad, va a producir desigualdad, ¿vale? Entonces, hubo esta visión desde el principio en el Islam de esta perspectiva dinámica de la religión. La religión se tiene que adaptar a la evolución histórica. ¿Qué ha pasado? Que en el siglo XIV se han cerrado las puertas de este mecanismo de ijtihad. Se ha decidido que ya no hace falta más ijtihad. Y a partir de ahí se ha estancado la religión y no se han introducido cambios para adaptar. Vale. Entonces, volviendo a esta idea de que los derechos introducidos hace 14 siglos deben constituir no el horizonte al que tenemos que llegar hoy en día en el siglo XXI, sino el punto de partida. Partimos desde ahí, porque esto estaba ya reconocido hace 14 siglos. Y tenemos que avanzar y dar respuestas a las situaciones y a los problemas actuales desde también una lectura actual, basándonos en este mecanismo de adaptación, ¿vale? Bien. Este movimiento, su objetivo principal, vamos a decir, sustancial, fundamental, es un poco quitar a la dominación masculina y al patriarcado su legitimidad desde lo sagrado. Romper con esto, porque una persona creyente es muy, muy difícil convencerla de hacer cambios si no se parte de su propia creencia, de su propio sistema de creencia. Si una mujer cree, por ejemplo, que Dios ha dicho, que es Dios el Todopoderoso en el que ella cree, que ha dicho que el hombre es superior a la mujer, se lo va a creer y no lo va a cuestionar, ¿vale? Porque para ella es sagrado y jugar con lo sagrado es tocar una fibra sensible. Por lo tanto, este movimiento lo que busca precisamente es que desde la propia religión dar la vuelta a esta creencia, ¿sí?, tan arraigada de la dominación y de la superioridad masculina sobre las mujeres. Pero desde la propia religión y decir, no, la religión no ha dicho eso, ha dicho otra cosa. Y te vamos a demostrar, te lo vamos a demostrar. ¿Vale? Bien, cuesta creerlo, ¿eh? Vamos.
Entonces, empezamos. ¿Cuánto tiempo tengo? 20 minutos, vale, bien. Vale. Los fundamentos de este movimiento, bueno, el principio de igualdad entre todos los seres humanos contenido en el Corán es categórico, hay versículos que lo dejan claro, tanto versículos del Corán como dichos del profeta. Luego, la ausencia de jerarquías religiosas en el Islam, la ausencia de intermediarios. Otra cosa es que después se hayan ido incrustando un sistema de intermediarios, y es lo que tenemos hoy en día, o sea, los imanes, los doctores de la fe, etcétera, etcétera. Pero lo normal, o sea, el Islam inicial lo que dice es que las personas pueden leer el Corán directamente, sin que haya esta serie de intermediarios, para evitar precisamente las manipulaciones. El espíritu de emancipación del ser humano y de la mujer introducido por el Islam en el siglo VII, la visión dinámica y adaptable de la religión a través del ijtihad, lo que he explicado. Luego, también, tanto el espíritu como la letra del Corán han sido distorsionados a lo largo de los siglos. El Corán ha sido interpretado a lo largo de la historia de un modo patriarcal y a menudo misógino. Es decir, lo que ha pasado es que al principio, bueno, llega el Islam en una sociedad muy patriarcal como es la sociedad árabe del siglo VII, y lo que intenta hacer es un poquito sacar la sociedad de este patriarcado y llevarlo hacia la religión. La religión se situaba aquí, el patriarcado se situaba aquí, y sacar la sociedad y llevarla a la religión. Pero a lo largo de los siglos lo que ha pasado es que esto ha hecho así, ¿vale? Y el patriarcado es el que ha llevado la religión a su terreno. Bien, aquello que es presentado como ley de Dios, por lo tanto inamovible, es el resultado de una interpretación humana, criticable y revisable. Decir que una cosa es que lo que ha dicho Dios en su momento y que lo ha dicho para un contexto determinado, y otra cosa son las diferentes interpretaciones que se han hecho. Vale. Margot Batran es una historiadora, especialista también, y feminista islámica, especialista en este movimiento. Lo que dice: si el Islam debe responder a una época y a un lugar en concreto, como las otras religiones, al mismo tiempo que debe permanecer coherente con sus objetivos, es decir, por un lado responder a la época y al contexto, pero por otro lado ser coherente con sus objetivos, que el objetivo principal es la igualdad entre todos los seres humanos y la emancipación del ser humano, entonces esta coherencia tiene que leerse de un modo que cobre sentido en el contexto social de cada momento. Es decir, hay que leerlo de manera que tenga sentido, que cobre sentido en cada contexto histórico y social. ¿Vale? Se entiende un poco, es un poco lo que he ido explicando. Vale. Entonces, algunos elementos de definición de este movimiento: es un movimiento reformista centrado en el Corán, o sea, no tiene complejo en decir que se centra en el Corán, desafía las interpretaciones patriarcales y ofrece lecturas alternativas en pos de la mejora de la situación de las mujeres. Estas lecturas alternativas las realizan personas dotadas del conocimiento lingüístico y teórico necesario. Lo voy a explicar más en la metodología de trabajo, ¿eh?, cómo se hace esto. Lo integran mujeres en su mayoría, o sea, la mayoría de la gente son mujeres, de los integrantes, las integrantes, perdón, y hombres musulmanes, perdona, aquí se me ha colado una cosa, en las paréntesis, ¿vale? Hombres minoría, ¿vale? Musulmanes, pero también personas no musulmanas, y personas simpatizantes también que apoyan el movimiento, ¿vale? Es un movimiento crítico con el estatus legal y la posición social de las mujeres, y reconoce que éstas están situadas en posiciones subordinadas por ley y por costumbre en la familia, la economía y la política.
es también crítico con los contenidos de las leyes de familia musulmanas y con los modos en los cuales estas leyes restringen los derechos humanos de las mujeres y privilegian a los hombres. En la mayoría de los países islámicos hay leyes que se llaman, bueno, leyes de familia, código de familia, mudawana en Marruecos, que son leyes supuestamente inspiradas en el Corán y en la Sharia. Y que son leyes que regulan, que organizan todas las relaciones familiares, las relaciones de género, las relaciones entre hombres y mujeres, entre padres, madres e hijos, etcétera. Matrimonio, divorcio, herencia, etcétera. Y curiosamente, en muchos de estos países, las leyes que existen son leyes heredadas de las leyes europeas para todo. Código civil, código penal, o sea, para todo, a excepción de las leyes que regulan los asuntos familiares, son las únicas inspiradas o supuestamente inspiradas en el Corán. ¿Y eso por qué? Para poder incorporar medidas discriminatorias y justificarlas desde la religión, para que nadie proteste. Es curioso, porque todo el resto, si el Corán dice claramente que no se puede hacer préstamos bancarios con intereses, o sea, es tajante, es una de las cosas, de las prohibiciones más tajantes del Corán. Y en casi todos nuestros países el sistema bancario hace préstamos con intereses. ¿Por qué? Porque para esto no se inspira en el Corán. ¿Sí? Y sin embargo se inspira en el Corán para las cuestiones relativas a la familia. Vale. Estos elementos de definición los he cogido de una definición de otra mujer, Valentine Mogaddam, que es feminista islámica, ella es de Irán. Y lo que se me ha olvidado decir, pero creo que no me da tiempo extenderme mucho, es simplemente que parte del movimiento nació en Irán, después de la revolución iraní, en reacción a todos los cambios que ha habido en Irán después de la revolución iraní. Son mujeres que apoyaron la revolución para derrocar al Shah por su sistema desigual, el sistema desigual que había en Irán, y luego se han encontrado con otro sistema opresor después de la revolución. Entonces, bueno, han empezado con este movimiento, pero luego se ha propagado en todas partes del mundo. Principales objetivos: de derogación de las leyes y normas discriminatorias, igualdad total entre mujeres y hombres y respeto de los derechos humanos, es decir, no es una igualdad relativa, sino que es total a todos los niveles. Lucha contra la violencia hacia las mujeres, acceso de las mujeres a todos los rangos de responsabilidad en los ámbitos social, político y religioso también. Y luego, pues, para la metodología, o sea, hay diferentes niveles de trabajo. Lo primero, como he explicado, el trabajo con los textos es fundamental. Luego, el trabajo con la historia. Luego, el activismo en el terreno, hay diferentes niveles. Lo que ha dicho Jean antes, que a las académicas hay que sacarlas de sus torres de marfil. Así lo has dicho, ¿no? Sí. Y efectivamente, en este movimiento, las académicas tienen un papel. Pero luego, o sea, toda la munición, entre comillas, que producen las académicas, porque son las que tienen esta capacidad de releer los textos, de interpretarlos, está puesta a disposición de activistas en el terreno, porque esto luego hay que llevarlo a las poblaciones, ¿vale? El activismo en el terreno y el trabajo en red y las alianzas. Bien. El trabajo con los textos, gracias al principio del ijtihad, lo que he dicho, el esfuerzo de adaptación, ¿vale? Es un esfuerzo de deconstrucción de las bases sobre las cuales se sustenta y se justifica el patriarcado a través de la llamada hermenéutica coránica. Análisis, lectura y análisis de contenido. Y reinterpretación del texto haciendo interpretaciones contextualizadas. ¿Por qué el texto dijo esto hace 14 siglos? Vamos a trasladarlo hoy en día. ¿Tiene su razón de ser? Sí, no. Si no tiene su razón de ser, pues lo descartamos. Si tiene su razón de ser, pero hay unos peros, vamos a hacer las adaptaciones necesarias, ¿vale?
se realiza por personas dotadas de conocimientos teóricos y lingüísticos necesarios. Y cuando digo lingüísticos, el árabe es una lengua que ha evolucionado, ¿vale? El árabe que se utiliza hoy en día no es el mismo árabe que se utilizaba hace 14 siglos. Una palabra que hoy en día se utiliza con una acepción determinada, hace 14 siglos probablemente se utilizaba con otras acepciones y que tenía otras acepciones más usadas. Entonces hay que volver a la historia y decir, a ver, esta palabra en aquel contexto, ¿qué quería decir y por qué se utilizó? Por lo tanto, hay que tener conocimiento también de la poesía árabe de aquel momento, conocimientos de la antropología, es decir, es todo un trabajo de arqueología muy potente. Vale. Y dominio también, aparte de todos estos conocimientos teóricos y lingüísticos, dominio de la sunna. La sunna son los dichos y actuaciones del profeta Muhammad, porque en el Islam se distingue entre el Corán, que se cree que es palabra divina, revelada al profeta Muhammad, y sus propios dichos, ¿vale?, que se llaman los hadices, ¿vale? Y la sunna es el conjunto de hadices, es decir, de sus dichos y de sus actuaciones, cómo respondía ante situaciones determinadas, ¿vale? Hay que volver a todo eso. Y aparte de ello, hay que también tener conocimientos de la historia islámica que permitan proporcionar explicaciones contextualizadas de los versículos del Corán. Bien. Luego el trabajo con la historia, recuperación de fuentes históricas sobre el estatus y el papel que desempeñaron las mujeres en los primeros tiempos del Islam. Es decir, más allá de conocer todos los derechos otorgados a las mujeres en esta primera fase, conocer también qué hicieron las mujeres y qué papel jugaron, hasta dónde llegaban en aquel momento. Vale. Estudio del Corán, predicación, jurisprudencia, liderazgo político, enseñanza, comercio, etcétera, etcétera. Hay un largo. Y considerados todos estos papeles que han jugado como mínimos, ¿vale? Porque, ojo, cuidado con el efecto perverso. Hay quien hoy en día que dice, es que el Islam les ha reconocido ya todos los derechos y las mujeres podían hacer muchas cosas en la época del profeta. Volvamos a esto. Y lo que dice este movimiento, no. Esto ya es el mínimo. Vamos a ir más allá. Vale. Metodología, seguimos el activismo en el terreno. Entonces, se divide en diferentes niveles también este activismo en el terreno. La reivindicación política que conduce a cambios legislativos. Se están haciendo poco a poco, leyes contra la violencia contra las mujeres, reformas de estos códigos de familia para ir quitando poquito a poco todas estas medidas que suponen una opresión y desigualdad para las mujeres. Entonces, reivindicación política como primer nivel, sensibilización y concienciación, porque ya no es suficiente únicamente hacer los cambios legislativos. Hemos visto que en nuestros países se establecen nuevas leyes y nuevas normativas y luego tenemos al propio corpus judicial que se niega a aplicarlos, ¿sí? Los jueces se niegan y los fiscales se niegan a aplicar los cambios legislativos, por un lado, y por otro lado, entonces hacer este trabajo de sensibilización y concienciación a nivel de oficial, pero también a nivel de las poblaciones para lograr una transformación de las mentalidades, porque a veces también pues tenemos la ley que dice una cosa, pero luego la costumbre dice otra cosa y la gente de ahí no se mueve, entonces hay que hacer este trabajo para el cambio de mentalidades. Lo realizan grupos de militantes presentes en numerosos países de diferentes continentes. Bueno, los contextos y las necesidades son diferentes de un país a otro, de un continente a otro, y determinan las agendas y las estrategias, ¿eh? Cada país tiene sus problemas, cada continente tiene sus problemas, y en algunos entornos se evita utilizar el término feminismo. Tenía yo una, conocía a una feminista de Indonesia, que ella, bueno, vivía entre Indonesia y Estados Unidos, y en Estados Unidos trabajaba como académica y en Indonesia trabajaba como militante y trabajaba con grupos de mujeres. Y me decía, yo cuando voy a Indonesia evito utilizar la palabra feminismo y hablo de jihad de género.
gender jihad, decía. Y ya luego, bueno, en el debate ya os explico lo que quiere decir jihad de verdad. Vale. Y luego el trabajo en red y las alianzas académicas, alianzas académicas, hay redes de académicas que trabajan a través de todo el mundo, redes de activistas, conexiones académicas activistas nacionales e internacionales. Bien. Presencia, está presencia en presente en países islámicos y no islámico, está presente en sociedades laicas y sociedades no laicas. En las sociedades laicas no cuestiona la laicidad, sino que la considera como una garantía para la libertad religiosa. Y aquí, bueno, vuelvo a un concepto de laicidad positiva, es decir, lo que era la laicidad en su primer momento y no a la neolaicidad que estamos experimentando en Francia desde hace unos 20 años, ¿eh? Que también este concepto ha sido también distorsionado. En las sociedades islámicas desarrolla su agenda adaptándose a cada contexto. Es súper importante, ¿eh? No podemos ir con el mismo discurso en cualquier sitio de cualquier manera, ¿eh? Hay que tener mucha prudencia. Vale. Dificultades y desafíos no es aceptado o visto con escepticismo por el feminismo occidental o por cierto feminismo occidental y por otros movimientos de emancipación. Es visto con sospecha, estrategia occidental neocolonial o rechazado en entornos islámicos, o sea, están en sándwich, ¿eh? Como decía una de las feministas islámicas, Natalia Andújar, que es musulmana catalana. Tiene el desafío de encontrar una visibilidad en un contexto político y mediático mundial que exacerba las posiciones extremistas. Hoy en día, tanto los medios de comunicación como las esferas políticas les interesa enseñar únicamente las posiciones extremistas y no se enseñan las posiciones que son más moderadas, como puede ser este movimiento, que es en pro de la igualdad, en pro de los derechos humanos, de la democracia, de la laicidad, y con una visión muy moderada de la religión. Esto no interesa enseñarlo, entonces están invisibilizados por todas estas esferas político-mediáticas. Y luego tiene también este desafío de ubicarse en una óptica más amplia de recuperación de un Islam emancipador en un contexto mundial muy polarizado. Y eso también, bueno, tienen su desafío, porque cuando digo una óptica más amplia de recuperación de un Islam emancipador, existen movimientos llamados reformistas dentro del Islam, que son movimientos mixtos, aunque a mayoría masculina, y dentro de estos movimientos también hay, aunque llaman a un Islam emancipador, pero también hay resistencias a aceptar el término feminismo islámico. Ya está. Vale. Pues nada, si queréis saber más sobre este movimiento, hay cosas en internet. Pues se han organizado en el Estado español cuatro congresos internacionales entre 2005 y 2010. Y la verdad es que yo asistí a dos de ellos y la verdad es que fue una gozada personalmente, o sea, encontrar a tantas personas, porque, bueno, éxito de convocatoria total de todas partes del mundo, mujeres musulmanas y no musulmanas, algunos hombres también, de todas partes del mundo asistiendo a estos congresos. Y la verdad es que, bueno, se ha hecho un trabajo interesante de documentación. Hay un libro que se llama La emergencia del feminismo islámico, que está editado por la Junta Islámica Catalana, que se puede encargar en las librerías para la gente que quiere saber más. Y pues con eso yo creo que he acabado. Eskerrik asko por la escucha y nada, dejamos tiempo al debate. Eskerrik asko, Maya. Bueno, pues damos paso a preguntas, comentarios. Yo creo que nos han dejado las dos ponentes con una inmensa riqueza de propuestas, de conocimiento, de cosas muy, muy, muy interesantes que podíamos debatir ahora o preguntar, aprovechar. La verdad es que es una oportunidad para hacerlo. Abro el debate ahora. Las palabras, por favor.
nos animamos. La verdad es que ha sido una exposición muy completa. ¿Explico el concepto de jihad? Muy bien, sí. Si quieres... Lo aprovecho como no me ha dado tiempo. Mira, yo seguramente... ¿Se me oye? Sí. Seguramente que si hubiera venido hoy con una camiseta donde pone soy jihadista, hubiera chocado a muchísima gente, ¿no? Sí, y sin embargo, pues yo me considero jihadista, ¿sí? Pero hubiera chocado porque hoy en día hay una acepción de este término creado en Occidente, en realidad, pero que luego ha salpicado también al mundo islámico, de la palabra jihad explicado o traducido como guerra santa. Uh-huh. Es decir, esta guerra violenta que están llevando grupos fundamentalistas para establecer un califato, para establecer repúblicas islámicas, para imponer el Islam en el mundo o cierta visión del Islam en el mundo, etc. Bien, el yihad en realidad, bueno, es una cosa totalmente diferente. Para empezar, descartar el término de Guerra Santa, porque Guerra Santa es un término más de origen cristiano, creado en la época de las cruzadas, etc. En el Islam, cuando yo digo Guerra Santa en castellano y lo traduzco en árabe, Harb Muqaddasa, no significa absolutamente nada para mí o para cualquier persona que entienda árabe y que está aquí en el público. No sé si hay gente que entiende árabe, que habla árabe, que está familiarizada con la lengua árabe, pero no quiere decir absolutamente nada, porque no existe, no hay equivalente, no existe. Y jihad, en realidad, lo que quiere decir esfuerzo. Y efectivamente existe en la terminología islámica, pero un esfuerzo que se sitúa a dos niveles, ¿vale? Hay un esfuerzo menor, el jihad menor o el jihad inferior, ¿sí?, que es el esfuerzo de defensa, efectivamente, que se estableció en la época de inicios del Islam, cuando los primeros musulmanes, al igual que los primeros cristianos y todos primeros, sufren persecuciones por la sociedad donde viven. Entonces, sufrían persecuciones, violencia, etcétera. Entonces, durante mucho tiempo se les ha pedido no reaccionar. Uh-huh. Luego, después de un tiempo, la gente no podía más y se les ha autorizado a defenderse, ¿vale? Entonces, el jihad menor es el esfuerzo de defenderse a uno mismo, de defender a sus seres cercanos, a sus familiares, a sus posesiones, de una agresión exterior, ¿vale? Y solo está justificado cuando hay una agresión exterior, ¿sí? Y esto es, insisto, el jihad menor o el jihad inferior. El jihad superior es el jihad el esfuerzo que debe realizar cada persona musulmana en su día a día para ser mejor persona. Luchar contra el ego, luchar contra las tentaciones de mentir, de hacer trampa, de salirse con la suya, de imponer sus opiniones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto es el jihad superior. Y por eso decía yo que yo lo intento, pero no es fácil. Que si hubiera venido hoy con una camiseta que pone soy jihadista, hubiera reflejado la realidad, aunque hubiera chocado a mucha gente hoy. ¿Vale? Pues nada, gracias. Muchas gracias. Allá. Nos animamos. ¿Puedo animar un poco? Vamos a romper el hielo. Pues con lo que comentabas, Jan, y al final, como propuestas, ¿vale? Ambas feministas viviendo en Euskal Herria, integradas en la militancia o el activismo feminista, intercultural. Sí que nos gustaría que aterrizarais un poco en esta parte que decías tú, Jan, de tejer juntas, ¿no? Era una propuesta, pero sería interesante que aterrizaras un poco más en vuestras vivencias del movimiento feminista aquí, pues como parte, tú decías, ¿no? Eres donostiarra,
¿Cómo te ves como feminista donostiarra y, no sé, una vivencia como la del 8M, en fin, cómo te colocas ahí? ¿O cómo os colocáis de…? Vale, gracias, Claris. Gracias, Amaya. Me ha gustado mucho la exposición. Voy a hablarles de mi experiencia en Garaipen, ¿no? Yo estoy en Garaipen casi desde que llegué a Donosti, así que es mi manada, que nos han robado la palabra, cachis. Pero no nos vamos a dejar que nos roben las palabras. En Donostia, menos que es lo que más conozco, ¿no? La articulación a este nivel, porque nosotras en Garaipen estamos mujeres migradas y mujeres vascas. Entonces, en sí, ya es un espacio, digamos, de ensayo, ¿no? De practicar, de poner en la mesa todos los días esta diversidad, ¿no? Y nosotras mismas, lo que decía Maya antes, ¿no? De repensarnos, ¿no? De vernos, de que, uy, cómo estamos colonizadas, ¿no? Porque nos reímos muchas veces de cuando las vascas a veces, sin darse cuenta, dicen unas cosas y saltamos las otras y les decimos imperialistas, ¿no? Así. Entonces, yo creo que en ese aspecto es muy bonito. Pero luego ya hemos ido tejiendo con las organizaciones, digamos, en la Asamblea Feminista en Guipúzcoa, ¿no? En Donosti, un poco la coordinadora. Y ahí… yo creo que se ha hecho un trabajo bien bonito de escucha. Yo creo que el primer punto es la escucha, saber escuchar, que a veces yo creo que vamos con tanta vorágine de hacer hacia afuera, que es importante las grandes movilizaciones, pero ese recogimiento de escucharnos, ¿no? Atentamente, esa escucha activa de qué es lo que planteamos, qué es lo que podemos para que se nos incluya. Y yo creo que todos esos años también las compañeras de las otras organizaciones han ido incorporando el tener siempre en cuenta de nombrar las mujeres migradas, de mujeres de otras, digamos, entornos culturales que están ahí en Donosti, de pensar, oye, que no hemos dicho todavía nada sobre las mujeres, pero… Y en Donosti también tenemos la suerte de tener la Emakumeenetxea. Entonces, ahí pasan muchas mujeres y permite esa articulación, eso facilita mucho. Yo creo que aquí estáis con la casa y pronto la tendréis. Yo creo que es un punto fundamental, ¿no? Para esta articulación, porque atrae a muchísimas mujeres. Entonces, muchas mujeres llegan ahí todos los días y traen sus necesidades, sus problemas y sus ganas también de aportar. Yo creo que tenemos que ir deconstruyendo un poco también el ver a las mujeres inmigrantes siempre desde la carencia, ¿no? Y la vulnerabilidad. No somos solo esto, tenemos fortalezas, tenemos capacidad para aportar y para rejuvenecer, para traer aire fresco aquí también, ¿no? Desde otras historias que traemos de nuestros países, de militancia, de formas de hacer. Y yo esto en Donosti he visto en la articulación a nivel de la ciudad que cada vez se ha ido incorporando. Y de hecho, en el comunicado, por ejemplo, del 8M, siempre se intenta que hasta en el escenario, ¿no? En la visibilización, que estén mujeres, una vasca que lee en euskera o cualquier otra que sabe leer en euskera y una que se note que es de otros entornos étnicos o culturales. Y estamos intentando visibilizar siempre esto. Y yo creo que es posible, porque entre las mujeres que vienen de otros contextos culturales, hay muchísimas con ganas de participar y de aportar, y tienen capacidad para hacerlo. Entonces, es solo saber las mujeres. Es verdad que a veces tienen muchas dificultades para estar en los entornos, digamos, donde se reúnen las feministas, pero con un pequeño movimiento de ir hacia ellas, porque sí que se organizan, se reúnen, ¿eh? Están a veces en entornos que igual no conocemos, pero se juntan en la casa, en el salón de alguien, pero ahí están ellas. Entonces, yo creo que también, como en África entendemos mucho el tema de la hospitalidad. Si recibes, si la gente ha venido a tu país, tú tienes que hacer el esfuerzo de abrirles las puertas, de ir hacia ellas. Entonces, yo creo que, y esto también puede ser desde las propias instituciones también y las organizaciones feministas, de hacer el esfuerzo de ir hacia estas mujeres, de buscarlas para poder intercambiar. No sé si quieres comentar algo, Maya. Vale.
Bien, gracias, Jean. Súper interesante. Cada vez que te escucho me entra una fuerza, porque yo no tengo un temperamento tan militante como el de Jean. Como habéis visto, mi forma de hablar y todo es un poco diferente. Y no sé, me da mucha fuerza cuando la escucho, la verdad. Bien, yo, como me ha presentado Gladys antes, formo parte de la Asociación Munduko Emakumeak Babel, la Asociación Mujeres del Mundo, que está en Bilbao, que es una mujer, que es una asociación desde el principio planteada como una asociación de mujeres de diferentes orígenes, de diversos orígenes. En esta asociación, bueno, la aceptación de la diversidad y de la diferencia es un principio, es decir, un principio de partida. Luego, cada una tiene sus propias creencias, pero como principio de partida tenemos que aceptar la diversidad y la diferencia, cada mujer con su lote, o sea, cada cual con sus creencias, con su... Es así esta mujer, vamos a intentar encontrarnos desde el hecho de ser mujer y trabajar temas de empoderamiento, de igualdad, pero sin rechazo y sin juzgar a las mujeres, ¿sí? Y de hecho, bueno, se da la maravillosa, vamos a decir, el maravilloso hecho de que en nuestra asociación se juntan mujeres saharauis y mujeres marroquíes y no se dan problemas, vamos, porque lo que les une son mujeres. Bien, y dentro de la asociación efectivamente tenemos diálogos porque, bueno, yo algunas veces he oído, oye, Mohamed, ¿en qué líos ha metido a las mujeres musulmanas? O sea, de compañeras de la asociación me dicen eso, Mohamed, ¿en qué líos ha metido? Entonces, efectivamente, a través del diálogo hablamos, intercambiamos, etcétera, pero hay esta apertura y esta predisposición a saber y a aprender. Luego, bueno, aparte de este espacio, yo personalmente, bueno, mi militancia también se basa mucho en hablar en diferentes espacios sobre mujer e Islam para intentar romper estereotipos, ¿sí? Intentar romper estereotipos primero sobre el Islam, es decir, el Islam original, no este Islam que se nos está vendiendo hoy, y luego sobre las propias mujeres musulmanas. Y por otro lado también intentar trabajar con las propias mujeres musulmanas en procesos de empoderamiento, de lucha contra los estereotipos, intentar animarlas a que sean ellas las protagonistas de las iniciativas, de los movimientos, de las actividades, sí, animarlas, motivarlas, y pues nada, a mi nivel es un poquito lo que hago, el trabajo un poco con las mujeres musulmanas y, bueno, como he dicho, con las mujeres no musulmanas, pues a través de, sí, de las charlas, de, bueno, espacios de diálogo, etcétera, etcétera. No sé, tú has hablado antes del 8M. Sí, sí. Si pudieras contar vuestra experiencia, si estuvisteis en la organización, en los planteamientos ideológicos que formaron parte de las demandas de esa... de la greba del 8M, con los cuatro pilares en torno a consumo, consumismo, el tema educación, laboral y, por supuesto, cuidados. ¿Aportasteis, cómo visteis esa manifestación en las calles de esas grandes demandas y, sobre todo, desde mujeres periféricas, desde las mujeres que no, porque vimos también, pues esa, rularon varios... vídeos por las redes sociales y una pues que era muy sencilla pero que venía a demostrar una gran realidad para la participación, la posibilidad de participar precisamente por estar demasiado en la periferia, en los márgenes, en esta gran movilización. Es decir, aun cuando se apoyaba ideológicamente, se quiere ser parte, no se puede ser parte. Entonces tenemos esa situación que viene como crítica, viene como también como una realidad, o sea, ¿cómo veis esos, yo les llamaría nudos en las relaciones entre el feminismo mayoritario, hegemónico, si queréis, y los distintos feminismos o movimientos de mujeres venidas de otras partes? Hablamos de nudos, ya sé que habéis expuesto el buen hacer,
las cosas positivas y con mucho optimismo y las propuestas. Pero nos gustaría saber si hay, o sea, cómo se dan esos nudos de verdad o las dificultades en estas relaciones a la hora de organizarnos, de realmente buscar ese horizonte emancipador para todas, ¿no? Ese sujeto político incluyente, si pudierais comentar, ya como activistas feministas de Euskal Herria, ¿eh? Sí, es evidente y muy notable que las mujeres inmigrantes, digamos, en general, tienen dificultades para estar en los espacios compartidos de movimiento feminista, y especialmente las mujeres internas. Yo creo que todas conocemos las dificultades que tienen, y muchas que están casi en régimen de esclavitud en las casas vascas. Esto ya es una verdad establecida que todas conocemos, ¿no? Pero yo creo que esas domicilios vascos, que las casas me hace pensar en las escalecheas de las casas vascas en el mundo. Los domicilios. Bueno, es un sí. Broma. Vale, entonces esto lo conocemos, ¿no? Entonces, desde Garaipen, nosotros también lo que intentamos muchas veces es recoger esa realidad y llevarlas, porque muchas veces también estamos en los grupos en los que hemos trabajado con las mujeres, un poco los grupos multiculturales que hemos llevado, hemos tenido bastante contacto con las mujeres que tienen justo 2 horas para salir de un domicilio para poder estar, y ahí se ha ido recogiendo sus necesidades para llevarlos, digamos, a estos espacios. Yo creo que el trabajo con las mujeres internas tiene que ser un trabajo de puerta a puerta, casi de casa a casa, porque es muy difícil. Hay mujeres que no pueden salir ni las 2 horas estipuladas, ¿no?, de descanso diario, es que no pueden, porque están sola en la casa con la persona dependiente, entonces no la pueden dejar y la familia ha desaparecido. Y eso también es una realidad. Y otro punto también que hemos constatado con las mujeres, muchas, las que han podido, durante esas 2 horas de descanso, eso, que son de descanso, están tan agotadas que no están para discursos, solo quieren venir, a veces llegan a la casa las mujeres y solo quiero entrar un poco en internet porque hay ordenadores y no sé, ver qué pasa en mi país, pero estoy tan agotada que no tengo la cabeza para ahora mismo ponerme a pensar sobre la estrategia feminista. Estoy agotada, solo tengo 2 horas que puedo descansar, y eso lo tenemos que entender. Eso es fundamental, porque si no cuidamos a las mujeres es que vamos a acabar con ellas. Yo creo que esa política tiene que partir de los cuidados. Y los cuidados, nosotras ahora mismo en Garaipen, digamos, estamos un poco como replegadas, como dice una de las compañeras, el repliegue de la guerrera a la cueva. Estamos ahí un poco repensando un poco toda nuestra estrategia y hemos decidido un poco limitar la participación hacia afuera y replantear la estrategia, repensarnos un poco toda nuestra política, ¿no? Y lo estamos centrando en los cuidados. Los cuidados como el centro de nuestra acción, y estamos, bueno, vamos ahí intentando recoger las reflexiones, las estamos apuntando, algún día ya intentaremos compartirlas, ese es el objetivo, ver si llegamos a esto. Pues mira, que totalmente de acuerdo con lo que ha mencionado Jean, es decir, es súper importante tener en cuenta también esta dimensión de opresión por clase social que existe de mujeres sobre mujeres. Y eso, bueno, hay que hacer una autocrítica y pues estamos invitadas todas a hacer esta autocrítica, ¿eh?, de que cómo estamos nosotras, las mujeres, reproduciendo o aplicando herramientas de opresión sobre otras mujeres, que les impiden, o sea, también emanciparse, desarrollarse, etcétera. Y hablando de mujeres internas, solo voy a dar algo que ha salido hace poco en Bilbao, hace unos meses. Hay una asociación de mujeres de Guatemala, bueno, formada por pocas mujeres, que tenía una iniciativa para un poco trabajar con mujeres de Guatemala el fin de semana con mujeres internas, ¿sí? Y han hecho prácticamente puerta a puerta para
sacar a las mujeres estas que trabajan en el servicio doméstico como internas. Y han llegado a unas, creo que alrededor de 85 mujeres. Y cada vez que una de estas mujeres se enteraba de que había X mujeres ya identificadas, no se lo creía. Hay tantas mujeres guatemaltecas en Bilbao, pero ¿cómo es eso? ¿Y eso por qué? Eso es un indicador del aislamiento en el que viven, porque no están en contacto con prácticamente nadie y ni siquiera con mujeres de su propio país. Sí. Entonces, esta asociación ha hecho un trabajo muy, muy interesante de conseguir juntarlas, ¿sí? Sacarlas de este aislamiento y juntarlas por lo menos en estas pocas horas de descanso que tienen el fin de semana. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, a nivel del diálogo entre feminismos, que decías tú, cómo podemos articular, etcétera, yo voy a volver a un tema en el que trabajamos desde la gestión de la diversidad cultural, que se llama la competencia intercultural. La competencia intercultural, que es la competencia que nos permite relacionarnos con personas que provienen de culturas diferentes a la nuestra. Y dentro de esta competencia intercultural hay un componente muy importante que se llama conciencia intercultural. ¿Sí? ¿Esta conciencia intercultural qué es? Es conciencia de que hay diferencia entre las personas, entre ella y yo, no porque ella es diferente a mí, sino porque ella es diferente a mí y yo soy diferente a ella. El centro, es decir, lo neutro está en el centro, a equidistancia entre ella y yo. Lo neutro no está en mí, la referencia no está en mí, ¿vale? Entonces, a partir de este punto de partida, la conciencia intercultural es ser consciente de que de los elementos culturales que inciden en la relación entre nosotras dos o nosotros dos, ¿vale? Elementos culturales no solo de su cultura, sino también de la mía. ¿Qué elementos de mi propia cultura están incidiendo en la relación con esta otra persona que la pueden facilitar o la pueden dificultar y obstaculizar? ¿Vale? Entonces, a partir de ahí se hace una reflexión sobre lo propio también. Y eso es un ejercicio bastante difícil. Yo, cuando hablo con la gente de este tema, antes de hablarles un poco de qué quiere decir esta conciencia intercultural, les pregunto en espacios, les digo, ¿me vais a dar un ejemplo de, en general lo suelo hacer con personas vascas, me vais a dar un ejemplo de elementos de las otras culturas que dificultan o facilitan la relación entre vosotras y vosotros y estas otras culturas? Y enseguida hay una lluvia de ideas, empiezan a caer muchísimas cosas. Les digo, ahora vamos a hacer el ejercicio, pero no pensando en la cultura ajena, sino en vuestra propia cultura. ¿Qué elementos inciden en la relación? Y aquí, silencio. ¿Silencio por qué? Porque no estamos acostumbrados a reflexionar sobre lo propio. Es algo que es normal, que damos por hecho, que lo consideramos, y todos, de todas las culturas, lo consideramos como normal. Y por lo tanto, esta reflexión la tenemos que hacer a nivel individual como personas, la tenemos que hacer a nivel individual como mujeres, la tenemos que hacer individual, a nivel individual como feministas, y la tenemos que hacer a nivel colectivo también, en todas estas dimensiones de nuestra vida, como seres humanos, como personas, ciudadanos, mujeres y militantes feministas. Reflexionar también sobre lo propio para poder luego relacionarse con lo que viene de la otra parte. No sé. Muy interesante. ¿Os animáis? ¿Alguien tiene algo que comentar, que preguntar? Porque lo propio es construido también. Hemos conocido, nos han informado, nos han hecho un análisis, nos han contado, yo creo que con lujo, de verdad, un lujo de detalles y rigor. Maya, Jan, pues es que ricasco, muchísimas gracias, y a vosotras una invitación a seguir pensando y actuando. Bueno, es que ricasco.